todo pasa, ¿no? Todos somos humanos y todos sentimos, todos estamos bien o estamos mal. Creo que este ha sido el turno más malo para mí, ese, porque yo venía muy bien preparado física y psicológicamente, que desafortunadamente me dio una gripa que prácticamente me acabó muy rápido. Y, caso mío, no estoy acostumbrado a estos fríos. Y, de todas maneras, uno yendo a 50, 60, 70 kilómetros, se siente un frío la bicicleta. Es muy distinto al de estar uno quieto, de estar uno parado. Entonces, todo esto pues, han sido causas para encontrarme en estos momentos así, como, ¿no? Para uno, para mí es muy duro, porque es un año que se ha echado abajo, que se pierde todo, ya que nosotros los ciclistas en parte somos muy consagrados, muy dedicados a nuestro trabajo, y es un trabajo que llevamos 8 o 7 meses, 9 meses de trabajo constante, que nosotros vivimos privados de muchas cosas, que por ejemplo estamos en una preparación, no podemos ir a una piscina a bañarnos, que estamos corriendo, tenemos que estar acostando temprano, que no podemos pues de estar en una fiesta o de tomarse una cerveza o algo. De todas maneras son esfuerzos y sacrificios que hace uno en la vida, y de todas maneras hay gente que lo comprende y hay gente que no lo entiende, ¿no? Y como muchos creen que uno viene aquí a Europa y que termina la etapa y que sale uno a pasear, sale uno a dar vueltas, pero realmente la vida del ciclista es muy dura, muy difícil. Bueno, hay gente que tiene idea, que sabe un poco de ciclismo, que es consciente. De por sí, la gran mayoría no saben cómo es un Tour de France.
sería por ahí por los 17 años. Uh-huh. Y entonces había unas ciclas que son panaderas que, de turismo. Uh-huh. Entonces allá la tenía mi hermano y entonces la usábamos ahí. Yo estaba aprendiendo a montar, entonces yo me subía en un pedal y hacía el equilibrio. Y entonces... ¿Ladeado pues apenas? Sí, sí. Entonces me pasó algo que tal vez, que cosas que recuerde ha sido esa. ¿Y después qué? Sí, que eso en la finca. Entonces ahí queda una carretera que es una bajada. Entonces yo iba hasta el altico y entonces aprovechaba la bajada y me bajaba montado. Ajá. Entonces un día llegué de la escuela y entonces vi la cicla ahí y dije, ah, pues uno le da esa fiebre. Entonces fui, la cogí y entonces me subí. Y cuando fui a parar por la casa no tenía frenos. Thank you.